Sí, no, estoy contento de la afición, estoy contento del club. Era cuestión de que hubiera podido tener una oportunidad, ¿no? Y la otra estoy aprovechando, estoy contento de eso y voy a seguir por la misma línea. Es lo que yo estoy siempre comprometido con eso y esperemos que también vengan los goles próximamente, pero pues, principalmente es el que el equipo funcione y que el equipo pueda ganar y conseguir más puntos. Sí, yo vine un año a préstamo, el primer semestre con Marini no tuve oportunidad absolutamente de nada, pero siempre mantuve la calma, siempre seguí entrenando para mí, para cuando llegara la oportunidad tomarla y no soltarla, ¿no? Entonces, este torneo con Baliño, en la jornada 5 o 6, se da la oportunidad de tener participación por primera vez en un juego de titulares después de todo el semestre pasado y me siento bien, me siento contento y quiero seguir por ese camino. Sí, la Copa, como tú dices, sí es importante el tema de que haya tenido participación ahí y poder ahí mostrarme de cierta manera, ya que el torneo pasado también no había Copa, entonces era todavía un poquito más frustrante, pero yo estoy contento con mi trabajo, mientras digo, el equipo, lo principal del equipo es que funcione y que gane, ¿no? Obviamente también la parte para mí importante también sería los goles en lo personal, pero estoy tranquilo, es paso a paso, seguramente van a llegar pronto y yo también estoy fijando en que el equipo se salve del descenso y podamos calificar, que es muy importante. Sí, es no relajarme, es seguir con esa, como te digo, esa línea. Una vez que tomé esta oportunidad no quiero soltarla, quiero seguir ahí dentro del once inicial, quiero, como te digo, tener toda la participación posible, quiero que a poder ayudar al equipo para que se salve del descenso, para que califiquemos. Quiero seguir ahí, no quiero soltarla y obviamente estoy mentalizado en eso, ¿no? En seguir por esa línea que me va a hacer crecer en lo personal y al grupo también en lo colectivo. Sí, obviamente estar en la selección es la meta de todo jugador. A mí también me tocó estar un tiempo en la sub-23 y es lo mejor. Hay que prepararnos, o sea, que yo creo que sí, había varios jugadores aquí que podrían estar. Y hay que pedirle a Juan Carlos Osorio que voltee para acá. No, ya estuvo acá, él sabe del club y que voltee, ¿no? Que hay aquí varios jugadores con muchos minutos, con muchos kilómetros recorridos, con muchas asistencias, con pases, con jugadores buenos que están en un buen nivel para que también puedan ser tomados en cuenta para la selección. No, pues me hace sentir muy, muy bien, digo, desde el apoyo, desde el estadio, todo en general, pues es algo muy bonito, ¿no? Que tengas gente que reconozca a veces el esfuerzo y el sacrificio que haces durante tanto tiempo, ¿no? Creo que es parte de todo esto y se agradece, ¿no? Entonces, a mí nada más me queda seguir por la misma línea, seguir luchando para conseguir cosas buenas para el pueblo. Fue el préstamo de un año, terminé en diciembre y pues ya sé que en México no decides tú mucho, ¿no? Creo que es tema de directivas, veremos qué pasa conmigo. A mí me encantaría que las cosas se puedan dar y esperar, ¿no? Vamos a estar tranquilo, quiero seguir por la línea de seguir jugando este torneo, de hacer cosas buenas y lo que venga en diciembre pues va a ser lo que tenga que pasar y ya no depende tanto de mí. Estoy tranquilo aquí en Puebla viviendo, vivo solo, mi familia vive en México, entonces pues disfruto tranquilo la ciudad, descanso y pues aquí tengo algunos compañeros que son mis amigos en las tardes.